Comenzó su gestión. Familias enteras de inocentes siguen siendo asesinadas y aterrorizadas por sicarios clandestinos y esbirros uniformados, todos tolerados o abiertamente protegidos por policías locales, policías federales o elementos de las Fuerzas Armadas. El gobierno a sus tres niveles. Nosotros tenemos la certeza de que usted tiene conocimiento de todo este estado de cosas, dado que en sinnúmero de ocasiones, tanto organizaciones como ciudadanos hemos denunciado públicamente ante autoridades y prensa lo que hoy estamos describiendo. Y aún así, no encontramos disposición y respuesta alguna para modificar su plan de acción y su franca inmovilidad desde su puesto al frente del Ejecutivo Federal. Vemos con tristeza y estupor que, al contrario de combatir este estado de cosas, todo el aparato del Estado persigue, acosa y encarcela a ciudadanos que con la mejor voluntad, con la ley y el derecho universal a la vida y una vida tranquila a su favor, se organizan para confrontar directa y organizadamente la desesperada situación de sus comunidades y de sus familias. Las reformas estructurales que usted impulsó tan rápidamente y sin consulta popular únicamente apuntalan y favorecen a los intereses de corporaciones en el marco de la aplicación de su política neoliberal de privatización al mercado, destruyendo así la soberanía nacional y a la constitución política mexicana, haciéndolos depender de los valores del mercado internacional y aplicando al aparato económico nacional políticas express y abiertamente ilegales para oprimir al trabajador, para destruir el tejido social, para atentar contra la ecología y para cancelar las garantías individuales y laborales cultivadas con sangre y trabajo por el pueblo mexicano. Son perfectamente claras sus intenciones y las intenciones de los intereses corporativos detrás de su discurso de progreso que se nos administra en discursos públicos. Los sucesos de Iguala y Ayotzinapa han venido a colmar la paciencia social. La paciencia social. La versión oficial de los hechos presentada por el titular de la Procuraduría General de la República ha sido refutada y desmentida por académicos, por especialistas en ciencias forestes, por periodistas de investigación y testimonios directos, poniendo en evidencia que su gobierno miente, oculta y tergiversa la verdad para enturbiarla y proteger a los que perpetran crímenes de lesa humanidad. Actores que funcionan bajo su mando directo e indirecto o bajo su control y protección. En suma, su responsabilidad como directriz del destino nacional ha sido deficiente, ha sido lenta, ha sido insuficiente, ha sido negligente y falta de resultados a lo largo y ancho de los ámbitos de su gobierno. Por eso, señor Peña Nieto, con base en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dado que usted no está capacitado para desempeñar el cargo de presidente de la República, los mexicanos radicados en Estados Unidos dignamente exigimos su inmediata carta de renuncia y su deposición del cargo de presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, exigimos la destitución del cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos M. Sada, con base en el artículo 2, secciones 2, 6, 7 y 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la cual establece que entre sus funciones los cónsules deben proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones, velar por el prestigio del país en el exterior, participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad nacionales e internacionales, y difundir en el exterior la información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional. Hemos solicitado en repetidas ocasiones, tanto por escrito como verbalmente, audiencia pública con el cónsul Sada, sin haber obtenido ni en una sola ocasión atención personal a nuestra demanda expresada tanto individualmente como en colectivo. Por eso exigimos al Ejecutivo mexicano su remoción y sustitución en los términos de la fracción 2 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención y expedita solución a nuestras exigencias, le recordamos que estaremos esperando su respuesta. Dignamente, mexicanos residentes en el exterior, Los Ángeles, California, 6 de enero del 2015. ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los secuestraron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los secuestraron! ¡Vivo los queremos! ¿Tu nombre? Belén Ascensión. ¿Qué te trae a esta protesta? A esta protesta me trae las ganas de decirle a Enrique Peña Nieto que fuera, que se vaya. O sea, vienes a exigir su renuncia. Sí. Pero no se necesita un poco de fuerza popular, grandes números de gente para que él lo tome en serio. Yo diría que los grandes números ya existen y todo México se lo ha demostrado, y los pocos mexicanos que estemos alrededor del mundo se lo hemos demostrado. Lo que pasa es que él tiene algo a su favor, y es el ejército y es la policía. ¿Pero no tiene buenos padrinos a este lado de la frontera? Ah, bueno, estamos hablando ya de señor Obama y de las transnacionales. Pues claro, sin ellos realmente él nunca hubiera llegado a la presidencia. Les debe mucho. Pero, en esencia, si él se fuera, ¿no piensas tú que a lo mejor pondrían a uno igual o peor? No, si el exigir de México no es que se vaya nomás él, es que se vayan todos. Porque no hay un hombre decente en el gabinete de Enrique Peña Nieto, ni en ningún otro partido político. ¿Tú has sido de alguna forma impactada por la violencia en México, cierto? Sí. ¿Pudieras elaborar un poquito? Bueno, como yo creo que todos nos damos una idea o sabemos que esto que está sucediendo en México no es de la noche a la mañana, fue estratégico. Para mí ha sido todo estratégicamente planeado, y yo diría que podríamos hablar desde del presidente Calderón, que de la nada declara una guerra
que es por demás decir que está perdida la guerra contra las drogas. Y el señor se le ocurre venir y hacer guerra contra el pueblo, porque nunca hubo guerra contra las drogas. Los carteles mexicanos crecieron, se multiplicaron y se fortalecieron económicamente y con armamento. Pero de hecho, una guerra contra el narco existe en Estados Unidos desde los tiempos de Nixon y acá no ha pasado nada tampoco. ¿Por qué incorporar una guerra, una fórmula fallida? Bueno, la única diferencia en México es que no fue tan fallida. En México hay tantos recursos, hay muchos recursos, que es por demás mencionarlos. Para empezar está el petróleo, y después de esa bendita guerra fallida que inició Calderón, donde más de 180 mil personas pierden la vida, más de 20 mil son asesinados en su cuarto año de gobierno, entre ellos mi hermano, en el 2011, el gobierno empieza a tomar como posesión o fuerza en áreas estratégicas en México, en lugares muy claves en México, y una de esas es en las reformas de que ahora el señor Enrique Peña Nieto vino a concluir. Pero tú te sientes optimista ante la respuesta del pueblo mexicano. Más que optimista, el pueblo mexicano ya no puede. Ya no puede. No puede seguir tolerando y seguir manteniendo al gobierno como lo mantiene, en este caso. O sea, no solo lo mantenemos, sino que les roban. Nos roban nuestro propio país. Petróleos Mexicanos ya no es nuestro. Y pueden ponerle los mil nombres que quieran. El petróleo mexicano es de compañías internacionales. ¿Algún comentario de salida? Que tal vez muchos mexicanos que me ven y que gracias a Dios no han tenido que pasar por alguna necesidad, algún dolor, algún sufrimiento, tengan una crítica ante los que sí lo estamos haciendo. Lo único que me queda decirles que cada quien tiene su verdad y la mía es muy fuerte, y si no saben de ella, que no me señalen. Mejor lean un poco de historia de México y de lo que está actualmente pasando en México, y después que me critiquen o nos critiquen a los que sí levantamos la voz. ¿Tu nombre de nuevo? Belén Ascensión. Muchas gracias. $2.4 billion is the number. $2.4 billion is the amount to buy a country. The U.S. gave $2.4 billion to this dictating government to fight against its people. $2.4 billion is the number for what the U.S. paid to enslave Mexico. It's the number to acquire the rights to take its oil, its silver, its copper, land, and most of all, the lives of its people. $2.4 billion is the price you gave Peña Nieto to sell your country, your people, your fucking mother. 43 lives cost $2.4 billion. 43 lives had to be lost to keep your $2.4 billion. Peña Nieto, 43 is the number that is gonna bring you down. $2.4 billion is gonna go down the drain for you. 43 is the number that's gonna deny you to come here and ask for more money to cover up these 43 souls you have taken. 43 is the number I'm here today. ¡Viva los 43! ¡Viva! ¡Asesino! 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 ¡Hola, Peña Nieto!
Hace unos momentos estabas leyendo un documento. ¿Pudieras resumir el contenido de ese documento? Sí, estamos pidiendo la destitución de Peña Nieto, estamos pidiendo su renuncia, estamos exigiendo su renuncia, dada que es una persona que no puede gobernar el país en este momento. Durante su mandato hemos tenido muchas muertes, muchas más muertes, ha habido demasiada represión, la situación económica sigue a la baja. Entonces, si esta persona no es capaz de poder seguir haciendo su trabajo, pues que renuncie. Si él no puede y su gabinete tampoco puede, también que se vayan todos, porque no nos representan. No están haciendo nada bueno por el país, al contrario, lo están vendiendo al mejor postor y esta situación no puede seguir, simplemente no puede seguir. El presidente Barack Obama dijo a los medios de que Enrique Peña Nieto ya lo había puesto al tanto de la situación, pretendiendo Barack Obama de que su servicio de recolección de información, su servicio de inteligencia no son tan buenos que necesita a Enrique Peña Nieto para que le explique lo que está pasando en México, sobre todo cuando miramos de que hay agentes del FBI, de Homeland Security, de migración, de asesores militares estadounidenses que están operando dentro de México y al parecer, según el Wall Street Journal, nos han ido observadores. Entonces, si se habla de una política fallida del gobierno Peña Nieto que no puede encontrar a los estudiantes desaparecidos, ¿por qué dejar fuera a los estadounidenses que están en el terreno trabajando hombro con hombro, mano con mano con los mexicanos? Y algunos aseguran que hasta dando órdenes en el campo de batalla en la guerra contra el narco. ¿Podemos todavía insistir en de que esto es un fracaso de Peña Nieto de no encontrar o está recibiendo órdenes de Washington de que esos estudiantes no aparezcan? Puede ser alguno de los dos. De hecho, también estamos pidiendo que el Plan Mérida se pare el Plan Mérida, porque es uno de los planes en los que mucha más de nuestra gente y mucha más de la sangre de los mexicanos es la que está corriendo gracias a este plan impuesto por Estados Unidos. Es política de Estados Unidos, lo reconocemos, sabemos que tenemos militares estadounidenses ya involucrados y metidos hasta el tuétano en México. Entonces, lo que se está pidiendo también es que se pare el Plan México. El día de ayer la coalición latinoamericana llevó dos cartas a las senadoras de aquí de California, Bárbara Baxler y Diane, no recuerdo su apellido. Feinstein. Llevaron dos cartas para pedir que dejen de estar dando suministros a México, dado que es un país que tiene muchísimos problemas de derechos humanos en este problema, y esa es una política sí establecida en Estados Unidos, donde dice perfectamente que no pueden estar, Estados Unidos no puede seguir haciendo transacciones económicas y financieras con países donde hay problemas de derechos humanos tan fuertes como los hay en este momento en México. No, recordemos que no han sido solamente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, también estamos hablando de los muchachos asesinados en Tlatlaya unos días antes de lo que pasó en Ayotzinapa. También hemos estado recibiendo mucha información de que ha seguido esta situación de matanzas, esta situación de desaparecidos, esta situación de levantones por el Estado, no levantones de narcos, es levantones del Estado. Han estado levantando gente, han estado desapareciendo gente, acaban de matar a otro periodista en el estado de Veracruz. Entonces, ¿de qué se trata? Si este gobierno no puede estar gobernando el país, nos necesitamos fuera. Lo necesitamos fuera y lo necesitamos fuera ya. ¿Y qué de los comentarios de lo que escribe el escritor Carlos Facio en La Jornada esta semana, alegando, o cuando menos sacando a colación, de que el Consejo de Relaciones Exteriores, un gobierno en la sombra, como dice Facio, ya desde el pasado de octubre se publicó de que hay un plan maestro para incorporar a México y a Canadá al hemisferio norte de seguridad norteamericana controlada por los norteamericanos, y ese plan es favorecido y esa agenda avanza mucho más rápido y mejor para los gringos si México es un estado fallido? Claro, sí. En el momento en que implementaron el programa de Fast and the Furious, que fue hace un par de años también, se dieron
cuenta de que podían entrar a México y podían estar reprimiendo a la gente, matando a la gente. Ellos ponen los planes y nosotros ponemos los números de gente, nosotros ponemos la sangre, que es lo que prácticamente se ha venido haciendo y que es lo que prácticamente está pasando ahorita. Ellos imponen sus políticas de destrucción y solamente ¿para qué? Para poder acaparar todos los recursos naturales que se tienen. También ya se supo que cerca de Ayotzinapa hay una mina donde hay minerales que les interesan a las transnacionales, y ahora nos damos cuenta por qué fueron hacia los 43, por qué están siendo muchos otros lugares también donde hay recursos naturales, están siendo desplazados, y nos estamos dando cuenta de que toda esta política viene no solamente de transnacionales, sino de un gobierno tan corrupto como mexicano, como es el estadounidense. Muchas gracias, porque hay un lugar para todos, porque aunque sea chiquito, para todos hay lugar, para todos hay tiempo. En eso está la igualdad, que somos diferentes, pensamos diferentes, nos organizamos diferentes, hacemos las danzas diferentes, pero somos todos iguales, todos somos iguales. Y aquí estamos para decirle a los representantes de ese gobierno corrupto que queremos una patria para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sin tiranos ni traidores, y estamos aquí trabajando para ello. Queremos y estamos trabajando por un mundo donde muchos mundos quepan. Estamos trabajando, luchando duro para lograr que ese maldito gobierno que representa el imperialismo en nuestra tierra, porque Peña Nieto no es nada más que un lacayo, un vendido servidor que se arrodilla ante el dinero. Y esos bichos no valen nada. Lo que vale es la dignidad de nuestros muchachos, que siempre están trabajando duro para lograr una educación para los más pequeños, que les enseñe la dignidad del ser humano, que les enseñe la solidaridad del ser humano, que les enseñe el respeto por la madre naturaleza, que es lo único que nos puede mantener vivos. Nos moriremos, lo ha dicho un hermano, nos moriremos comiéndonos el último pescado, tirando el último árbol. Y entonces, esos desgraciados se van a dar cuenta que no le hace tantos chismos que hagan. El dinero no se come. El dinero no se come. Todos los ladrones se dan cuenta que cuando se mueren,